Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. El amigo de Khalil Ibrahim Sayan confirmó lo sucedido. Hubo una gran sorpresa en el mundo de las revistas. El amigo cercano de Khalil Ibrahim Sayan anunció que Khalil Ibrahim Sayan se reunió con Zlatul Koglu y comenzó su relación. Esta sorprendente declaración fue recibida con gran interés tanto por los fanáticos como por los medios. Esta inesperada declaración despertó curiosidad sobre la vida privada de Khalil Ibrahim Sayan. Khalil Ibrahim Sayan y Zlatul Koglu tuvieron una relación en el pasado, y continuaron sus vidas en silencio después de que terminó su relación. Sin embargo, esta declaración del amigo cercano de Khalil Ibrahim Sayan anunció que su relación se había reiniciado. El amigo de Khalil Ibrahim Sayan confirmó que Khalil Ibrahim Sayan y Zlatul Koglu se volvieron a encontrar por un tiempo y comenzaron su relación nuevamente. El reencuentro de esta pareja atrajo la atención tanto de los medios como de los fanáticos, y se convirtió en un gran tema de conversación en las redes sociales. Después de este desarrollo, Khalil Ibrahim Sayan y Zlatul Koglu no hicieron ninguna declaración sobre qué camino seguirían con respecto al futuro de su relación. Sin embargo, los fanáticos y observadores esperan ansiosamente ver qué impacto tendrá esta reunión en su relación. Esta declaración del amigo de Khalil Ibrahim Sayan generó más especulaciones sobre la vida privada de Khalil Ibrahim Sayan, y mostró la variabilidad de sus relaciones con Zlatul Koglu. Aunque ambas partes han guardado silencio sobre este inesperado acontecimiento, los ojos del mundo de las revistas están ahora puestos en esta pareja. Sly y Khalil también tendrán una cita para una entrevista pronto, y explicarán a todos sus pensamientos sobre este tema y el estado de su relación. Pero como sus amigos han demostrado que vuelven a ser amantes, no podrán mentir al respecto. ¿Crees que Sly y Khalil estén juntos de nuevo? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós.